Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Armando Linares. Bienvenidos a mi canal. Esta vez me encuentro acá en Santa Ana Norte. Comentarles pues que he venido por acá a conocer a quienes, a esos salvadoreños que se ponen las pilas, mire, y están reactivando la economía de nuestro país. ¿A quiénes me refiero? A esos emprendedores de esta zona, al menos algunos. ¿Les parece si vamos a conocer esas interesantes historias de éxito? Bueno, acompáñenme. Bueno, y comenzamos este recorrido por acá, por esta zona. Por acá me comentaron que está pues la primera historia de éxito de este emprendedor también, esta familia que está también pues sacando adelante, pues como yo siempre insisto, la economía de nuestro querido país El Salvador. Así que vamos a ver ahorita acá a qué nos referimos. Quiero ver qué dice aquí. Joydy, así es, ¿verdad? Joydy Boutique. Bueno, interesante por acá. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a conocer exactamente qué es lo que ofrecen acá en este lugar? Nos encontramos entonces en Joydy, me decía, ¿verdad? Joydy Boutique. Con Patricia Figueroa, quien me va a comentar un poquito sobre esta historia. Yo voy a seguir insistiendo, lo importante también de estar a conocer un poquito sobre la historia que hay detrás de cada emprendimiento, ¿verdad, Pati? Porque no es fácil también esta cuestión de emprender. Antes que todo, me gustaría que usted me comentara cómo fue que usted tuvo esta idea de comenzar a emprender. Inició desde que me quedé sin empleo, desde que inició la pandemia. Ahí a nosotros nos liquidaron y una amiga me motivó a empezar a emprender en línea, empezar a vender mis productos, y así fue como inició esto de Joydy Boutique. Esa historia me parece interesante porque creo que a varios nos ha tocado de repente, bueno, yo soy parte también, digamos, de esas estadísticas que de repente uno pues le dicen, bueno, hasta aquí llegaste en cierto lugar de trabajo, y comienza uno a decir, bueno, ¿y para dónde, verdad? ¿Para dónde agarro? Veo mis fortalezas, ¿de qué me conviene, no? Y qué bueno. ¿Hace cuánto exactamente usted comenzó a emprender? En el 2020. 2020, así, cabalito, la pandemia, en ese momento. Y bueno, 2020. Y para algunos podrán decir, bueno, pero ¿cómo hizo? Porque de repente los encerraron, ¿verdad? ¿Cuál fue en ese momento, digamos, la estrategia que usted utilizó para comenzar a ofrecer sus productos? Empecé a tener los contactos con las empresas que ofrecen los productos, ¿verdad? Y ellos empezaron a enviarme sus catálogos para que yo empezara a publicarlos en línea. Y fue así como empecé a contactarme, ya que no nos podíamos ver con las personas. No solo en productos, sino que también en alimentos, en cosas que poníamos a hacer. ¿Por qué se llama Joydy Boutique, me dijo, verdad? Joydy Boutique. Ajá, ¿por qué? Porque son las iniciales de mis hijos. Ah, ya ve. Hasta en eso siempre hay una historia, y por eso yo pregunto, porque cuando uno le va a poner, fíjense, y comienza uno a pensar en el negocio, ¿verdad? En su emprendimiento, desde el nombre comienza uno, ¿no? ¿Por qué y qué significado debe tener? Qué interesante, entonces, de que esto tiene pues también un significado importante y que también le da de alguna manera, digamos, ese objetivo y esa fuerza que es la familia. Así es, ellos fueron mi motivación. Entonces busqué el nombre porque mi hija se llama Joana y el varoncito Diego, entonces Joydy. Joydy Boutique. Me parece interesante. Hemos entonces escuchado hasta ahorita, a grosso modo, pues que bueno, terminó, digamos, en un lugar su etapa laboral, ¿verdad? Y luego pues comenzó a ver, porque alguna persona ahorita estará viviendo exactamente eso, ¿verdad? Y se estará preguntando qué puedo hacer. No podemos mentir también de que vivimos en un nuevo El Salvador, donde en el pasado, pues también, y digámoslo con nombre y apellido, las pandillas no dejaban crecer a todo este tipo de negocios, porque uno ya estaba que ponía en medio su rotulito y le caían con esta cuestión de la mal llamada renta. Ahora, gracias a Dios, pues eso de alguna manera pues ya no está, gracias a las políticas de seguridad pues en este momento del gobierno actual del presidente Nayib Bukele. Ahora, pues de alguna manera eso también habrán muchos ahorita que, bueno, ya no hay excusas, señores, ¿verdad? Antes, ay, que las pandillas van a venir, ya no hay excusas. Aún así usted le hizo frente y dijo, ahí voy hacia adelante. Ahora, veo que usted tiene dos modalidades. Sí. Nos encontramos acá, es donde usted está ofreciendo sus productos, y en línea, ¿verdad? Así es. Ahora, hablemos entonces, ahora sí, de los productos que usted ofrece en su tienda en línea y acá también. Pues Joydy Boutique les ofrece variedad de productos, ¿verdad? Artículos personales para el hogar, para sus hijos, como por ejemplo en esta época escolar que nos encontramos. La variedad de mochilas que usted puede encontrar, pueden encontrarnos en Facebook, ¿verdad? Como Joydy Boutique. Ahí está toda la variedad y diseño de mochilas escolares para sus hijos. Ahorita que estamos ya en inicio de clase, ¿verdad? En inicio de clase. ¿Mochilas? Mochilas escolares, todo tipo de diseños usted puede encontrar ahí. Somos una página en línea, el cual si no tenemos el producto, lo encontramos por ti.
Hey, eso me parece perfecto. O sea que en español, como decimos, aquí hay de todo un poco, ¿verdad? Sí, estaba viendo que hay relojes. Bueno, aquí están unas carteras también. Aquí están parte, digamos, de las mochilas. ¿Qué es esto? Es como una bolsita. Esas son las bolsitas para entregar los accesorios. Donde se entregan los accesorios. Sí. Bueno, entonces, esto quiere decir que hay de todo un poco. Me parece perfecto. ¿A dónde estamos ubicados? Ahorita acá en Urbanización Santa Ana Norte, en el polígono 37A, Casa 3. Aquí nos encuentran. Me parece perfecto. Usted participa en las ferias que hay acá de emprendedores. Yo he venido a varias ferias que han hecho por acá la Alcaldía de Santa Ana. Sí, siempre participo en esas ferias y ya hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar conversando ahí en las entrevistas, anunciando, ¿verdad?, la variedad que tenemos en esas ferias y las promociones que siempre no deben de faltar en esas ferias. Un consejo para aquellos que voy a retomar, ¿verdad?, de lo que estaba hablando, de aquellos que quieran comenzar en estos momentos a emprender. El apoyo, obviamente, pues también de la familia es importante. Veo que por acá, a un ladito, no lo ven, está el esposo también. ¿Cómo se llama su esposo? William Martínez. Está don William Martínez también, y pues el nombre de los hijos. En fin, el apoyo de la familia también es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, sí, estar en unión, porque eso nos ayuda también a avanzar, ¿verdad? Trabajar unidos, porque ellos son parte, igual mi hijo, me ayuda hasta con las entregas para los clientes. Excelente, me parece perfecto. Y ahí también hay una enseñanza de vida también para aprender a valorar todo lo que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Muchas gracias. La invitación, páginas, alguna cuestión, bueno, que quiera decir al final. Hacerle, ¿verdad?, la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos van a encontrar como Joydy Boutique y en Instagram también. Y en nuestro WhatsApp, que es el 7881-1269. Ahí nos pueden escribir y pueden ver nuestros estados, porque ahí publicamos todos nuestros productos. Excelente. Mientras tanto, yo continúo conociendo más historias de éxitos acá en la Urbanización Santa Ana Norte. Sigamos entonces y busquemos más historias de éxito acá, en esta zona que hay muchos en nuestro país. ¡Vamos! Bueno, continúo acá en la Urbanización Santa Ana Norte conociendo más historias de éxitos, historias de gente emprendedora, señores. Como voy a seguir insistiendo, ellos son los que le dan esa inyección económica a nuestro querido El Salvador. Vamos a conocer entonces otra historia más de otro emprendedor acá en Santa Ana Norte. Vamos, acompáñenme. Bueno, ahora nos encontramos con Jocelyn. Miren, por acá yo seguí caminando un poquito más acá en la Urbanización Santa Ana Norte y miren con quién me vengo a encontrar. Pues también otra emprendedora también que tiene una bonita historia y de eso se trata. Bienvenida, gracias por acompañarme acá en mi canal, Jocelyn. Primeramente hay que darle el nombre de este hermoso lugar a la gente que nos está viendo. Es Wonder Beauty Salon. Wonder Beauty Salon. Okay. Mujer maravillosa. ¿Mujer? Maravillosa. Para los que no hablamos inglés, mujer maravillosa. Bueno. Entonces, háblame un poquito de cómo es que usted inició, cómo es que usted tuvo la idea en su momento de poner un salón de belleza acá en esta urbanización. Pues fíjese, déjeme contarle que soy cosmetóloga desde el 2014. Ah, ok. Y soy de San Salvador, pero hace 10 años... ¿No es santaneca usted? No. Ah, ok, se vino para acá, pero cuando ya ponen un pie en Santa Ana son santanecos. Santaneca, sí. Entonces, hace 10 años me vine para Santa Ana y... aquí tuve un negocio de tortillas y pastelería. Ay, ve que debe tener un novio o algo así. No. Por ahí me quedé aquí. No, va. No. Entonces, por el negocio, ¿qué la hizo venir acá a Santa Ana? Primeramente. Sí. ¿Qué la hizo venir aquí? Ah, ya voy descubriendo. Ya ven, que no fueron las tortillas ni el negocio. ¿Qué la hizo venir aquí a Santa Ana? Pues mi pareja. Por ahí? Sí, mi pareja. Ya ven, ya ven. Él es santaneco. Ya ven, ya ven. Ya estaba ahí que las tortillas, no va. Entonces, se vino acá. ¿Cuál fue el primer emprendimiento, digámoslo así? El primer emprendimiento fue de vender fresco. Ah, okay. Luego de vender fresco, se vino la pandemia, puse la venta de tortillas y de pupusas. Y luego yo sentía que no era lo mío era estar tocando cabello y yo decía no. Entonces en el 2021 me volví a esforzar en lo nuevo.
las nuevas tendencias, que me echa Balayer, todo ese tipo de nuevas formas que estamos viendo en los cabellos, ¿verdad? Entonces eso me llevó a poner el salón aquí en Santana Norte. Entonces ya tengo 3 años de estar trabajando aquí. Bueno, para comenzar algo así, primeramente hay que capacitarse, ¿no? Tener experiencia, saber de su oficio, como lo decimos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar y capacitarse en este rubro? Muy bonita, muy bonita. ¿Cuánto tiempo, a dónde fue y quién la impulsó? Porque alguien siempre lo impulsa a uno, mira, debería de estudiar eso. O sea, ¿sentía usted que traía ya para esto también? En fin, como uno cuando comienza, como saber por dónde caminar, pues, tiene que ver. Sinceramente, nadie me impulsó, yo desde chiquito. ¿Así nomás, de una vez? No, es que desde pequeño fui traviesa. Yo, yo le cortaba el cabello a mi hermano menor con Presto Barba. Ahí comienza todo. O sea, yo sentía que desde pequeña yo ya traía esto. Porque mi mamá me castigaba porque le dejaba a mi hermano varios cortes raros. Y yo decía que cuando fuera grande yo iba a cortar cabello. Y gracias a Dios lo cumplí hace 3 años. Volví de nuevo, empecé aquí. Las personas que me conocen desde el inicio, gracias. Porque yo sé que van a ver este video. Gracias por su apoyo, les es agradezco mucho. Eso. Así es. Las que empezaron lavándose el cabello en esa silla plástica con la manguera. Gracias, gracias porque siempre me dijeron, dele, Jocelyn, usted puede, yo confío en usted. Y gracias de verdad, de corazón, porque gracias a ellas y primeramente a mi Dios, que me impulsaron a seguir, a no darme por vencida, a luchar cada día. Y gracias a ellas, cada cosa que está aquí, es gracias a ellas, al apoyo de ellas, a la confianza de ellas. Gracias a esas lindas clientas que vienen y dicen, yo el cabello no lo doy a nadie, este cabello es tuyo. Gracias por confiar en mí, en mi trabajo. Hábleme un poquito sobre la experiencia que usted tiene de venir acá. ¿Qué le parece el servicio que ella le da? El servicio que me brindan aquí en Wonder Beauty Salon es excelentísimo. Yo se lo recomiendo que venga a este lugar, aquí en Santana Norte, estamos ubicados. Encontrará lo que no encuentra en su casa, aquí encontrará felicidad también, porque aparte de que la profesional está haciendo su trabajo, está platicando siempre amablemente con el cliente. O sea que si hasta de psicóloga la hace, pues. También. ¿Las escucha? Sí, bastante. Me parece perfecto. Bueno, ahora ya teniendo la confianza de la gente, veo que entonces poco a poco se va haciendo incluso del equipo, porque primeramente comenzó con esa manguera y todo eso. Sí, pues. Poco a poco ahora vemos que ya hay un sillón por ahí bastante elegante. Sí, ahí está el trono de las princesas, de las reinas del hogar. El trono de las princesas, de la reina del hogar. Ustedes lo van a estar viendo en pantalla a qué nos referimos. Y sí, está bastante elegante. Me parece perfecto eso. Ahora, hablemos, yo sé que dice, ¿cómo es? Wonder Beauty Salon, pero vienen hombres también, ¿o no vienen hombres? No. ¿Todavía no? No. Es que hoy en día, pues también, digamos, los hombres de alguna manera han entrado en ese rubro de que queremos como cuidarnos un poquito más. Y decimos, bueno, tal vez no sea el cabello, pero tal vez las uñas. No, sí, han venido caballeros a hacerse rayitos, sí, hacerse decoloraciones completas. Pedicure, que ese servicio sí se los estoy dando a los caballeros, sí. Lo único que no les doy a los caballeros es corte de hombre, eso sí que no. Ay, yo venía por el mío, pero bueno, ni modo. Bueno, yo ya quería ser modelo, pero bueno, o sea, para hombre no en ese sentido, pero sí, digamos, no. Porque posiblemente alguien me esté viendo por ahí y que quiera venir por acá, entonces ya le dijo ahora, y a eso vamos, ¿qué exactamente, digamos, pues ese servicio que usted ofrece acá? Pues, ¿caballeros o...? A todos. Sus clientes, vaya. ¿Cuál es el fin principal acá de este lugar? Pues aquí ofrecemos lo que es tinte, alisados, balayer, mechas, tratamientos, ampolletas, pedicure clínico para las personas que padecen de diabetes, el pedicure clásico, el pedicure spa, el manicure, uñas acrílicas. Todo ese servicio le estamos ofreciendo. Ah, todas las fotos que me mandó también de las uñas. Sí. Bueno, ahí van a ir viendo ustedes también todo eso material también de lo que ella está hablando. Logramos, ¿verdad? Logré hoy que vine acá que vimos pues que tenía un cliente, que ustedes ya vieron cuál es la opinión que ella tiene también pues, sobre el trabajo. Y lo más importante, yo siempre he dicho que es la demás gente la que debe hablar por el trabajo de uno. Y bueno, la vimos a ella que está pues fascinada.
Muchísimas gracias por haberme dado este espacio. Realmente para mí es realmente un honor el poder venir a conocer estas historias acá, a estas colonias, y así como esta, hay muchas en Santa Ana, en varias colonias. Bueno, la invitación para que usted se contacte conmigo, porque me gustaría conocer más historias de éxito, en fin, así que es lo que ofrecen. Pero yo siempre escarbo un poquito, porque siempre hay un esfuerzo, hay una historia detrás de cada negocio, porque a veces alguien solo pasa y dice, ¡ay, qué chido, verdad! Ahí quiero estar, pero ¿cómo fue que llegó la persona? Eso es lo que a mí me interesa también dar a conocer, para que de alguna manera también se motive. Puede ser que alguna niña traviesa por ahí, también esté pensando en un futuro poner algún negocio, pero a veces decimos, pero no tengo el dinero, el apoyo. Y pues yo pienso que todos, cuando se quiere, se puede. Se puede, sí, la verdad que sí, se puede. La verdad que en cada cosa que hay aquí han habido lágrimas, han habido sonrisas, lágrimas de alegría, lágrimas de que cómo voy a hacer, ya me metí en esto, tengo que seguir. Pero más que todo, algo les puedo decir es confiar en Dios. Amén. Ponerse en las manos de Dios, tus sueños, tus metas. Muy pronto vamos a estar dando el servicio de pestaña de pelo a pelos. Estamos aún en eso. Y gracias, pues, primeramente a Dios, como les repito, y a todas esas niñas que van a ver este video, les puedo decir que sigan adelante. Sí se puede, sí se puede. Fui madre a los 15 años, tengo mi primer hijo de 13 años, mi segunda bebé de 7 años, y con mis dos hijos he podido, y con la ayuda de Dios. Así que las madres solteras, sí podemos. Eso, a ponerse las pilas entonces, me parece perfecto. Ahora, ¿cómo apareces en redes sociales? ¿Número de teléfono o algo? Por si alguien se quiere contactar, pues también con usted. El número de teléfono es 6036-3302. Y estamos en Facebook como Wonder Beauty Salón. Estamos ubicados en Santana Norte, Polígono 57, Casa 1. Y también se hacen trabajos a domicilio por medio de citas. Ah, también a domicilio. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces por haberme acompañado en esta aventura, que espero que continúe también acá en esta ciudad, en nuestra ciudad de Santa Ana, y que podamos seguir conociendo estas historias de éxito, porque definitivamente de eso se trata, que hagamos una cadena también de alguna manera de estas historias, y que todos, entre todos, nos echemos la mano de alguna manera. Ellos están reactivando también la economía de nuestra ciudad, de nuestro país, y creo que definitivamente de eso se trata. Muchísimas gracias desde la urbanización Santa Ana Norte. Pues mi nombre es Armando Linares. Y Jocelyn Pérez. Jocelyn Pérez, los espera acá entonces, aquí. Y ya le dio todas las redes sociales. Y vamos a llamar, miren, ahorita viene también la modelo, la vamos a llamar, véngase. Y hagan su cita, véngase. Hagan su cita para el 14 de febrero, puede ser que les pidan un matrimonio y van a andar con esas uñas de mecánico. Bueno, aquí también está entonces la modelo, mire, también, quien tuvimos la oportunidad ahora también de entrevistarla y quien me estaba diciendo también, pues que estaba ella muy contenta con el trabajo, mire, que le hicieron precisamente hoy que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado también a usted, verdad, realmente un honor el haberla conocido, así que nos despedimos todos, gracias, muchas gracias. Igualmente.